Florencia Barragán y consejos para Flor Cyber Monday, que arranca hoy y concluye el 4. Así es, concluye el miércoles. Entonces, consejos para comprar en este tipo de eventos online que algunos por ahí no están tan acostumbrados, hay temor o hay experiencias de estafas también. Así que vamos con algunos consejos para que sea una buena experiencia, ¿no? Porque viene siempre este tipo de eventos online con muchos descuentos. Así que si podemos aprovecharlos, mejor. Chequear la letra chica, es decir, el plazo de entrega es importante, chequear también si la entrega tiene algún tipo de costo, eso mirarlo. La devolución, uno tiene como devolución 10 días. Es importante saberlo según la Ley de Defensa del Consumidor. Si vos compraste algo, no te gustó, lo que sea, está mal el talle, está roto, podés devolverlo. 10 días tenés. Y la garantía, que en el caso de productos nuevos, son 6 meses. ¿Sí? Importante saber eso. Financiamiento, conviene el plan ahora, todos los que tienen que ver con ahora 12, ahora 18, tienen cuotas muy convenientes. O sea, hay productos hasta el 4 de noviembre que se venden a través de el plan ahora, ¿lo especifica? Claro, el plan ahora 12 está vigente hoy en día, si uno quiere ir a comprar algo. Sí. También va a ser parte del Cyber Monday. Entonces, si uno va a comprar en este tipo de sitios, si tiene el plan ahora, está bueno aprovecharlo porque la tasa es muy conveniente. Claro. Compras. Este es un consejo que les traemos. En bienes durables conviene. ¿Por qué? Porque con la inflación y las cuotas, entonces también mucha gente que por ahí no está pudiendo, que por ahí compraba estos $200 ahorro, que dice, bueno, me quedan algunos pesos. Lo bueno es que en bienes durables, una forma de ahorrar, te compras una heladera, un mueble, un lavarropas, te dura en el tiempo entonces. Y por último, los descuentos. Los precios tienen que ser hasta el 19 de octubre. ¿Por qué? Porque ya conocemos la famosa trampa de que te dicen te baje el precio, pero en verdad te lo subieron. Venimos a sugerir. Y te hacen ver como que te lo bajaron, pero en realidad sí, lo pagás más caro que en octubre. Claro, si uno viene chequeando los precios, porque te tenés que comprar algo para tu casa, te das cuenta. Pero si no los venías chequeando, no te das cuenta. En este sentido, traemos una recomendación. Hay sitios, como por ejemplo se llaman Muy Shopper, Comparacity, son sitios de personas que lo que hacen es juntar capturas y mostrarte cuánto valía la semana pasada, el mes pasado, para que uno pueda comparar. Y por último, recomendamos para el que necesite comprar cosas de tecnología. Porque celulares, por ejemplo, los que se producen nacionalmente van a tener un aumento impositivo que está previsto en el presupuesto, por lo que se espera que en el 2021 aumenten. Así que si estás ahí que no sabes, buen momento para comprártelo. Gracias.